Esdras 7. Un después de estos acontecimientos, bajo el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Gilquías, 2 hijo de Sayum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitub, 3 hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, 4 hijo de Serajías, hijo de Utsi, hijo de Buki, 5 hijo de Abisua, hijo de Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sumo sacerdote Aarón, 6 este Esdras subió de Babilonia. Era un escriba versado en la ley de Moisés que había dado Yahvé, Dios de Israel. Como la mano de Yahvé su Dios estaba con él, el rey le concedió todo lo que pedía. 7 subieron también a Jerusalén, el año séptimo del rey Artajerjes, parte de los israelitas, de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y donados. 8 él llegó a Jerusalén el mes quinto. Era el año séptimo del rey. 9 había dispuesto para el día 1 del primer mes su salida de Babilonia, y el día 1 del quinto mes llegaba a Jerusalén. La mano bondadosa de su Dios estaba con él. 10 Porque Esdras había aplicado su corazón a escrutar la ley de Yahvé, a ponerla en práctica y a enseñar en Israel los preceptos y las normas. 11 Esta es la copia del documento que el rey Artajerjes entregó a Esdras, el sacerdote escriba dedicado a escribir las palabras de los mandamientos de Yahvé y sus decretos acerca de Israel. 12 Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, secretario de la ley del Dios del cielo, paz perfecta, etc. 13 Estas son mis órdenes. Todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, a sus sacerdotes o a sus levitas, y quiera volver a Jerusalén, puede partir contigo. 14 Ya que tú eres enviado por el rey y sus 7 consejeros para inspeccionar a Judá y Jerusalén en lo referente a la ley de tu Dios que está en tus manos. 15 Y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. 16 Así como toda la plata y el oro que hayas reunido de toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias que el pueblo y los sacerdotes hayan hecho para la casa de su Dios en Jerusalén. 17 Con este dinero procura comprar novillos, carneros, corderos, con las oblaciones y libaciones correspondientes, para ofrecerlo luego sobre el altar de la casa de vuestro Dios en Jerusalén. 18 Y la plata y el oro que sobre, lo emplearéis como mejor os parezca a ti y a tus hermanos, conforme a la voluntad de vuestro Dios. 19 Los utensilios que se te entregan para el servicio de la casa de tu Dios, deposítalos delante de tu Dios en Jerusalén. 20 Lo que aún se necesite para la casa de tu Dios y que tú tengas que procurarte, se te dará de los tesoros reales. 21 Yo mismo, el rey Artajerjes, doy esta orden a todos los tesoreros de Transeufratina. Todo lo que os pida el sacerdote Esdras, secretario de la ley del Dios del cielo, se lo daréis puntualmente, 22 hasta la suma de 100 talentos de plata, 100 cargas de trigo, 100 medidas de vino y 100 medidas de aceite. La sal se le dará sin tasa. 23 Todo lo que ordena el Dios del cielo, debe ser cumplido con celo para la casa del Dios del cielo, a fin de que la cólera no caiga sobre el reino del rey y de sus hijos. 24 Os hacemos saber también que no se puede percibir impuesto, contribución o peaje, de ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, donados, de ninguno de los servidores de esta casa de Dios. 25 Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios, que posees, establece escribas y jueces que administren la justicia a todo el pueblo de Transeufratina, a todos los que conocen la ley de tu Dios. A quienes la ignoran, habréis de enseñársela. 26 Y a todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, aplíquesele una rigurosa justicia. Muerte, destierro, multa en dinero o cárcel. 27 Bendito sea Yahvé, Dios de nuestros padres, que movió de esta manera el corazón del rey para glorificar la casa de Yahvé en Jerusalén. 28 Y a mí me granjeó gracia delante del rey, de sus consejeros y de los altos jefes del rey. Yo cobré ánimo porque la mano de Yahvé mi Dios estaba conmigo, y reuní a los jefes de Israel para que salieran conmigo.